1,5 millón de pesos para estructurar la orquesta, en donde se compraron alrededor de 1,300,000 pesos de instrumentos. Lo demás se utilizó en algunas presentaciones, cosas que se hicieron. Pero la orquesta ha funcionado muy bien hasta junio del año pasado, con muchas presentaciones. Fue invitada a participar en conciertos en Jalapa, en Veracruz, en Acayuca, en Campeche, en Alvarado, en Orizaba. O sea, estaba funcionando bien. ¿Y los daños materiales por los instrumentos? Todavía no cuantificamos los daños materiales. Hoy los maestros están haciendo la valoración y una vez que tengamos listo, vamos a hacer el presupuesto, los vamos a mandar a reparar y desde luego que le voy a mandar a cobrar al ayuntamiento los daños físicos que le ocasionaron a los instrumentos de la orquesta.